Nuevamente el vehículo está entrando, esta tanqueta prácticamente a Casa Grande, a Palacio Quemado, está ingresando, ha roto prácticamente la puerta a este vehículo. Abrir nuevamente, han abierto la puerta de Palacio Quemado, este vehículo ha roto prácticamente, ustedes han visto en imágenes en directo lo que ha ocurrido, y nuevamente los militares ya toman prácticamente Palacio Quemado, las puertas, lo que hasta hace algunos minutos no podían porque habían policías, entendemos que en la parte de adentro impidiendo esto, pero ya los militares han ingresado con este vehículo oficial. No sabemos si hay heridos o personas que estaban en la parte de atrás de la puerta, simplemente lo que observamos es que militares están ingresando. Sí, amigos, esa es la realidad ahora mismo que está viviendo Bolivia. Hay una máxima tensión por un posible golpe de Estado. No se ha confirmado aún, pero ya para que veamos en estas imágenes donde los militares a la fuerza están entrando al Palacio Presidencial, como dice aquí también esta información de medio internacional, TNT o Noticias, donde manifiesta máxima tensión en Bolivia. Los militares acaban de entrar a la fuerza al Palacio Presidencial. Así es, atención en Bolivia por los movimientos irregulares de tropas. Evo Morales ya está hablando incluso de un golpe de Estado. Presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció movimientos irregulares de militares en frente de la sede de gobierno en La Paz. Presidente de Bolivia, Luis Arce, denunció este miércoles 26 de junio movimientos irregulares de militares en frente de la sede del gobierno en la ciudad de La Paz. Por su lado, ciudadanos y medios locales reportaron la presencia de tanques y militares fuertemente armados. Denunciamos movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército bolivariano. La democracia debe respetarse, alertó Arce en su cuenta X. Por su lado, la agencia EFE reportó que el comandante general del ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, amenazó con tomar la sede del Ejecutivo mientras se desplazaba un tanque seguido de más vehículos militares. El expresidente Evo Morales también, expresidente, se pronunció sobre la situación a la que calificó de golpe de Estado. Convocamos a una movilización nacional para defender la democracia frente al golpe de Estado que se gesta a la cabeza del general Zúñiga. Declaramos paro general indefinido y bloqueo en caminos, dijo Morales en su cuenta X. Otro video también que se difunde por las redes sociales, se puede ver cómo el general Zúñiga, destituido como comandante general del Ejército de Bolivia, anunciaba tomarse la casa del gobierno y confirmaba un golpe de Estado. ¿Usted está diciendo que ahora se van a cambiar ministros, general? Seguramente se va a cambiar, pero no puede seguir más así con nuestro país, nuestro Estado, siendo los que les dan la gana. General, le vuelvo a preguntar, ¿le han acusado de golpe de Estado militar? ¿Es su intención? Estamos mostrando. ¿Le han acusado de golpe de Estado militar? Se encuentra conversando. Mostrando nuestra molestia. Nuestra molestia. El general Zúñiga con el soldado de la patria, de sus fuerzas armadas, de su ejército, que lo ha parido a esta patria, que lo ha arrojado otra vez recuperar esta patria. Basta de destrozar, basta de empobrecer a nuestra patria. ¿Con qué? Basta de humillar a nuestra patria. ¿Con qué? David Choquehuanga también manifiesta: denunciamos a la comunidad internacional que en Bolivia hay un golpe de Estado contra nuestro gobierno democráticamente elegido. Xiomara Castro de Celaya también manifiesta: convoco de urgencia a los presidentes de los países miembros de la CELAC a condenar el fascismo que hoy atenta contra la democracia en Bolivia y exigir el respeto pleno al poder civil y la Constitución. Las fuerzas militares han asestado nuevamente un criminal golpe de Estado. Expresamos nuestro apoyo incondicional al hermano pueblo de Bolivia, al presidente Lucio de Bolivia y a Evo Morales también. Como ustedes ven en imágenes, amigos, también otros periodistas manifiestan mucha tensión en Bolivia. Evo Morales, mucha atención en Bolivia. Evo Morales denuncia un intento de golpe de Estado y denuncia directamente al general Zúñiga. Y Luis Arce, presidente de Bolivia, manifiesta de movimientos irregulares de unidades del ejército. Hay militares desplegados en la Plaza Murillo de La Paz. Más imágenes siguen recorriendo las redes sociales. Estas podemos ver nuevamente a las unidades militares bolivarianas de Bolivia
ingresando a la fuerza del Palacio de Gobierno de Bolivia en La Paz. Realmente esta situación ya lo podríamos tomar realmente como directamente un golpe de Estado hacia Bolivia. A continuación, en los comentarios también, Evo Morales continúa manifestando este rechazo. Dice, denunciamos que un grupo del Regimiento Especial de Chayapata, Méndez Arcos, tomaron la Plaza Murillo con francotiradores. Eso parecía indicar que prepararon con anticipación el golpe de Estado. Pido al pueblo con vocación democracia defender la patria de algunos grupos militares que actúan en contra de la democracia y el pueblo. Unos mensajes de apoyo también. Estamos con ustedes, hermanos, desde Venezuela. También, como les gusta vivir el cuento, son los martes de la historia, siempre quieren hacer golpes de Estado, dice más comentarios. Sí, señores, esta situación de Bolivia se ha vuelto rápidamente también tendencia en Twitter. Nuevamente aquí, como ustedes pueden ver en imágenes, condenamos el levantamiento antidemocrático de algunas unidades del ejército de Bolivia. Fuerza al presidente Luis Arce, al pueblo y a la democracia boliviana, dice aquí también el grupo de Puebla. Y así también hay más información. El levantamiento democrático de algunas unidades del ejército de Bolivia solo merece el más enérgico repudio. Respaldo condicional al presidente Luis Arce y convocó a la defensa firme de la democracia, dice también Alberto Fernández. Podemos ver más imágenes de cómo se habría hecho la toma de la Casa Presidencial en Bolivia, una situación bastante extrema realmente. Bolivia, ¿no? Bueno, aquí también hay otros medios internacionales que están ya reportando esta situación, señores, que está bastante, bastante extrema. Progressive International dice también reports on unfortunate deployment of tanks, armed forces have raised alarms about the imminent corpo in Bolivia from the observatory. We urge international attention to this grave violation of Bolivian democracy. También están manifestando también informaciones. Canciller de Bolivia confirma y denuncia intento de golpe de Estado también. Celinda Sosa, canciller del país diplomático, llama a la comunidad internacional a hacer respetar la democracia. Escuchemos y la seguridad del país. Declaraciones. El Estado Plurinacional de Bolivia denuncia ante la comunidad internacional las movilizaciones irregulares de algunas unidades del ejército boliviano que atentan contra la democracia, la paz y la seguridad del país. Hacemos un llamado a la comunidad internacional, a la población boliviana, a hacer respetar los valores democráticos y respaldar al gobierno del hermano presidente Luis Arce Catacora, constitucional y legítimo, elegido por la voluntad soberana del pueblo boliviano. La Paz, 26 de junio del 2024. El Estado Plurinacional de Bolivia. Bueno, amigos, esta es la información que tenemos para ustedes por el momento de este golpe de Estado que se está ahora mismo realizando en Bolivia. Esperemos que la situación se controle por parte del Estado. Según la información, son algunos grupos del ejército, no todo el ejército. Pero bueno, estaremos actualizando con más información para ustedes. Este es el dato que tenemos para ustedes. No se olviden de suscribirse. Saludos.